Buenas a todos. Algo que nos puede venir muy bien para conocer y prevenir fallos en nuestros discos duros es comprobar su estado por medio del SMART, por lo que en este vídeo veremos qué es y qué información nos ofrece cada parámetro. Para comprobar el SMART de un disco existen muchos programas que podemos usar. En mi caso voy a utilizar el Victoria, que además es un programa gratuito y del que os dejo un tutorial en la descripción del vídeo, ya que también os puede ayudar a solucionar problemas en vuestros discos duros. Para ello seleccionamos el disco que queremos revisar y me voy a la pestaña SMART, pulso donde dice Head SMART y ya vemos los diferentes atributos del disco, habiendo que aclarar que estos pueden variar según de qué tipo de disco se trate, ya que no es lo mismo un disco duro convencional que un disco SSD. Como veis, los atributos del disco suelen estar marcados de un color, siendo el verde en buen estado, en amarillo que ya es algo regular y el rojo significa lógicamente que el estado es crítico. Aunque no todos los atributos tienen la misma importancia, ya que algunos es normal que estén en rojo por diferentes razones que ahora comentaré, mientras que en otros sí es muy importante que el estado sea bueno. Entrando ya en los atributos, uno de los más importantes que siempre nos encontraremos es este que dice RAW READ ERROR RAY, disculpad que son un poco complicados de pronunciar, el cual nos indica la frecuencia de errores en la lectura del disco. Este parámetro, como os digo, es bastante crítico, ya que si su estado es malo podríamos perder datos o incluso producirse un fallo en el disco duro, por lo que siempre lo deberíais tener en buen estado. Para conocer su estado, además del código de colores, también vemos aquí una serie de valores, y aunque a primera vista dé la impresión de que son algo complicados de entender con tanto número, ahora veremos que es muy sencillo. El primer valor, que pone VAL, significa value, y nos está indicando la salud relativa para ese atributo, es decir, en este caso el valor es 100, pero si me voy, por ejemplo, a este otro disco duro, vemos que tiene un valor de 117, por lo que su estado es aún mejor. Por lo general, cualquier disco en el que el valor esté en 100 o por encima de 100, lo podemos considerar un disco en buen estado, habiendo que decir que el valor máximo que podemos llegar a encontrar es de 253, mientras que el mínimo es de 1, siendo este último el peor dato posible. Por ejemplo, si me voy a este disco bastante más viejo, vemos que el valor es de 55, lo que es muy mal dato, y de hecho nos aparece en rojo, por lo que tenemos que recordar que cuanto más alto sea el valor, mejor es el estado del disco respecto a ese atributo, mientras que un número que sea bajo no es buena señal. Por su parte, donde dice WRST, que traducido quiere decir peor, nos está indicando cuál ha sido el peor valor registrado en el disco, por ejemplo, en este caso el peor valor ha sido de 97. Aunque si me voy al otro disco duro que es más antiguo, vemos que el peor valor registrado es de 43, por lo que, al igual que antes, entre más bajo sea el número, en peor estado está este parámetro. De hecho, en este disco duro vemos que hay dos parámetros que tienen un valor de tan solo 1, y efectivamente el programa nos los marca en rojo, ya que el 1 es el peor dato posible. Ya por último, donde dice 3, que traducido quiere decir límite, lo que nos indica es el valor mínimo que el disco nunca debería alcanzar, ya que si llegamos a esa cifra tan baja, se puede producir un fallo crítico completo, quedando ya el disco inutilizable, algo que en realidad puede ocurrir incluso antes de alcanzarla, por lo que lo mejor es no esperar a que eso ocurra para reemplazar el disco. Por ejemplo, en este caso, el valor límite en el que este parámetro del disco puede producir un fallo crítico es de 16, por lo que aún hay mucho margen teniendo en cuenta que actualmente el valor está en 100. En este punto aprovecho para aclarar que si os fijáis, en algunos parámetros nos dice que el límite tiene un valor de 0, y en ese caso lo que ocurre es que no hay un valor específico, y por eso simplemente se representa con un 0. Pero es lo mismo que si estuviera en blanco, por lo que no os preocupéis si veis que os sale un 0 en algunos de los parámetros.
Ahora que ya sabemos un poco mejor qué significa cada cifra, vamos a ver cuáles otros parámetros del disco son importantes, siendo uno al que también se le debe de prestar mucha atención el que dice realocate sector count, ya que en él se nos indica cuántos sectores del disco han sido reasignados. Esto hace referencia a que cuando el disco encuentra sectores defectuosos, lo sustituye por sectores de la zona de respaldo. Pero por supuesto, esto tiene un límite, por lo que si este parámetro está en mal estado, es muy probable que el disco pueda llegar a fallar completamente. Igualmente, un parámetro que hemos de vigilar es la temperatura del disco, ya que una temperatura muy elevada es perjudicial, y para que más o menos os hagáis una idea, la temperatura de un disco nunca debería de pasar de los 55 o 60 grados, y de hecho ya esa temperatura se considera un tanto alta, puesto que a partir de ahí hacia arriba es posible que tengamos problemas de funcionamiento. Si bien esto es algo mucho más fácil de solucionar, ya que los problemas de sobrecalentamiento de un disco suelen estar relacionados con una mala refrigeración en nuestro PC, por lo que tendréis que buscar la forma de que el disco duro esté mejor ventilado para que el calor se disipe mejor. En cuanto al resto de parámetros importantes, también debéis prestar atención al que dice spin up time, ya que este nos indica si el motor del disco duro no puede girar fácilmente, lo que es un fallo bastante crítico. Y también otro parámetro que debemos vigilar es el que dice Seek Time Performance, el cual nos indica el tiempo que tarda el disco en buscar la información, ya que si tarda demasiado es señal de que el disco tiene algún problema. Por lo demás, veréis que hay muchos más parámetros, aunque no todos tienen la misma importancia y no es necesario estar tan pendiente de ellos. Por ejemplo, el parámetro Power on Time guarda relación con el número de horas de funcionamiento del disco, por lo que en un disco duro ya algo antiguo es normal que este parámetro sea peor, pero no por ello el disco tiene que estar en mal estado. En todo caso, si tenéis dudas de qué significa cualquiera de los parámetros del Smart, en la descripción del vídeo os dejaré escrito cada uno de ellos y su significado, para que podáis consultarlos rápidamente, o igualmente ante cualquier duda podéis preguntar en los comentarios. Ya para terminar, cuando miráis el Smart de un disco, veis que aquí a la derecha os indica su estado global, por ejemplo en este caso pone en color verde good, es decir bueno en inglés, aunque también os podría salir en color rojo la palabra bad, es decir malo. Además, en algunas unidades puede que al programa no le sea posible valorar el estado del disco, y en ese caso os aparecerá esto otro, UNKN, que quiere decir desconocido. Aunque esto no significa que el disco duro esté en mal estado, sino simplemente que el programa no tiene suficientes datos para hacer una valoración, algo habitual con discos duros muy antiguos o con ciertas unidades. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que toda esta información os pueda ser de utilidad para conocer mejor el estado de vuestros discos duros. Si es así, podéis darle a like o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros.